a ver lo que es una mague, pues sería un combate de cuchillo utilizando la estocada. Yo estoy acá combatiendo con mi oponente. Recordemos que la mano siempre moviendo, con cosas moviendo, lo que teníamos con las posiciones básicas. Y lo que hago es de repente muestro una estocada, o sea, que voy a sacar una estocada en ángulo 1. Desde acá muestro que voy a hacer una estocada. Acá tenemos, o sea, el oponente tiene varias posibilidades para realizar. Una es que se quede inmóvil, que no haga nada, y yo ahí penetro con mi cuchillo dentro de su cabeza, por lo cual va a terminar muy dañado o muerto. Pero acá corro un riesgo, si yo voy, ¿cuál es el riesgo? Que él me contraataca y me puede cortar acá, etc. ¿Está bien? Entonces, es muy arriesgado. ¿Para qué se hace esto? Entonces, básicamente para que cuando él, o sea, una de las cosas que él va a hacer, lo tengo acá, es chequear con la mano viva. Para que yo no pueda avanzar con mi estocada. Cuando él viene acá, ni despacio, si lo vemos despacio, yo lo que hago es un movimiento. Cuando él viene, yo hago un movimiento y lo corto. ¿Está bien? Él viene y lo corto. Por lo cual ya termina con el antebrazo cortado. Y posiblemente le corto un tendón. Pero en este caso, cuando es la mano armada, él va a seguir. Recuerden el concepto de Funding Snake, mientras él está armado, sigue siendo peligroso. La otra posibilidad que tiene cuando yo estoy acá, vení muy despacio, es atacarme con el cuchillo para cortarme. Y justo de entrar, yo como tengo acá en la cruz, me entrarían los tendones, con lo cual se lograría, digamos, el objetivo de Funding Snake, que yo pierda complicación y pierda el cuchillo. Cuando él viene, yo lo que hago es, de vuelta un movimiento y lo corto. Okay, entonces yo cuando estoy acá más abajo, cuando veo que él hace el movimiento para sacar el corte con el cuchillo, básicamente lo que hago es, ahí, cambio y lo corto. En ambos casos es lo mismo. Tengo el ángulo 1, termino haciendo un corte. Tanto de uno u otro. Y otra posibilidad que nosotros tenemos es, yo estoy acá, vamos a hacerlo despacio, yo voy acá y le viene con el cuchillo y acá cambio y me juego y le corto en la zona media. Pero esto tiene un problema, que si yo me quedo acá, él puede volver y cortarme y le dejo el cuello regalado. ¿A ver? Entonces, si yo voy a hacer esto, me juego, que entra, tengo que salir inmediatamente del costado de él, y ir por la espalda. Pero esto funciona muy bien. Esto ya lo vimos en bastón y en machete también tenemos. Entonces, ven acá, pero salgo. No me quedo. Corro el riesgo de quedarme o querer ganar la espalda ahí y que él me corte. ¿Está bien? Recuerdo, estamos en el combate rápidamente. Podemos hacerlo varias veces. Subir acá el cuchillo y, o sea, montarle la trampa al oponente para cortarle la mano, puede ser la mano viva, puede ser la mano, digamos, armada, o ambas manos, digamos, va una primero con una con otra, ¿okay? Así que bueno, vimos lo de la mague con la estocada.